Si queremos hablar de sueños, es necesario tener en cuenta a los expertos en el tema, aquellos que tienen una capacidad de soñar ilimitada, que lo creen todo posible y a quienes realmente les pertenece la Colombia que soñamos. A los niños. Si algo necesitamos aprender de los niños es a desarrollar esa gran capacidad de soñar. A medida que crecemos, le hemos puesto tantos limitantes a nuestra imaginación que nos impide construir esa nación que queremos ver. Es mucho lo que ellos nos pueden enseñar. Cuando yo sea grande, quiero ser un empresario internacional y darle mucho, mucho trabajo a todos los que necesiten y que en Colombia haya menos gente desempleada. A mí me gusta mucho jugar. Cuando yo juego con mis amigos, nosotros a veces jugamos a que estamos en otro planeta luchando contra alienígenas malvados. Aún en su inocencia, los niños comprenden la realidad de muchas familias y la importancia de la educación. A mí me da tristeza porque muchos niños no pueden estudiar y todos tenemos el derecho de estudiar y salir adelante. Por eso la Colombia que soñamos es esa que piensa en el bienestar de los niños y cómo esto impacta el futuro de nuestro país. Yo sueño con una Colombia que cuida a los niños para que se hagan mejores adultos. Todos los días despierto soñando con una Colombia donde podamos instruir a los jóvenes, donde podamos acompañarlos, donde podamos tener una ética moral en la manera de vivir, en respetar mucho al ser humano, porque el ser humano se merece lo máximo. Entonces, la Colombia que yo sueño para que la vida de todos, sea en armonía, vivamos en armonía y podamos disfrutar las alegrías y podamos sobrellevar los sinsabores que deja la vida. Esa es la Colombia que yo sueño y que estoy dispuesta a enfrentar y a colaborar. Tenemos los adultos, las madres sobre todo, llenas de amor, porque Dios nos hizo llenas de amor, donde el amor no se acaba. Somos fuente de amor. Empeñarnos en nuestra familia y en nuestros hijos. Poner todo nuestro empeño. Porque la alegría más grande es saber que la Colombia que tenemos puede ser transformada. Y todo esto lo logramos dejando el miedo. Hoy salí a caminar y mientras veía un lindo atardecer, recordé los muchos que he visto en algunas ciudades y pueblos de nuestro país. Más allá de eso, el poder conocer parte de sus culturas, su gastronomía, su diversidad de clima, sus ríos, su fauna y flora, me ha enseñado que no hay que ver más allá de los límites para darnos cuenta de lo afortunado que somos. No cambiaría por nada el mundo el solo hecho de nacer en este país. Es un privilegio que pocos tenemos. Todo esto me hace cuestionar la pregunta, ¿cómo es mi Colombia soñada? Porque aunque nuestro país pareciera perfecto, sí hay algo que me hace querer despertar en una Colombia mejor. Me faltan muchos rinconcitos por conocer, pero con lo poco que he visto es imposible no percatarme de nuestra realidad, la cual podemos vivenciar en cada calle o esquina. Hoy quiero hablar por los más vulnerables, los que salen a las calles a luchar y a rebuscar su diario, las personas sin hogar y los más excluidos. Me gustaría que cuenten con las mismas oportunidades de aquellos que sí las tienen. Cosas que se suponen tan básicas, pero que hoy en día duele saber que en nuestro país todavía hay muchas personas que no cuentan con acceso al agua potable, que pasan hambre y no tienen condiciones de vida digna.
Por eso invito a cada colombiano a que intentemos colocarnos en los zapatos de estas personas, a que erradiquemos la discriminación, el racismo, a dejar de lado las diferencias. Por eso en mi Colombia soñada, nuestra sociedad no está dividida. No existen las clases sociales, mantenemos el respeto, la alegría y la paz necesarias para vivir tranquilos y sin miedos. Una Colombia educada que cuide y valora el medio ambiente, que protege sus campos, que posee un sistema de salud eficiente. Sé que el camino es largo, pero no imposible, solo requiere voluntad y dar el primer paso. Hagamos de Colombia un país sin barreras para que nadie se quede sin la posibilidad de soñar. ¿Y qué podemos pensar sobre la memoria? ¿Está almacenada en un disco duro, en nuestros recuerdos o incluso en la misma naturaleza? Pensar en la memoria nos lleva a mirar el pasado e incluso el presente. Piensen en un museo de historia o en la ciudad perdida de Santa Marta. ¿Cómo pueden estos lugares ser capaces de contarnos historias e incluso articular costumbres y tradiciones? Por ejemplo, si bien las personas son entes narrativos, también los bienes materiales e inmateriales lo son. El patrimonio cultural e histórico es un conjunto de bienes que se conservan como evidencia del pasado y son parte de nuestra nación, ya que cuentan una historia y su conservación es fundamental porque es la herencia de nuestros antepasados. Este patrimonio cultural e histórico está conformado por bienes, tradiciones y manifestaciones que son un testimonio de las actividades de una determinada comunidad. A modo de ejemplo, esto es algo del patrimonio cultural con el que cuenta Colombia: Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox, Parque Los Catios, Santuario de Malpelo, Parque Tierra Adentro, Parque San Agustín, Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, Semana Santa de Popayán, entre otros. Si bien esto es solo a modo de ejemplo, la Colombia que soñamos es un lugar donde todos sus habitantes conozcan, visiten, protejan y se apropien de las riquezas de nuestro país, pues esta será la herencia que dejaremos a nuestros legatarios. Como joven, hija y huésped de la gran Amazonía colombiana, sueño con un país en donde prevalezca el verde intenso de la floresta y se pueda seguir caminando por los senderos ancestrales bajo el mágico dosel de nuestra selva. Sueño con ese país de exuberantes arboledas y el pálpito vivificante de la savia que emerge desde el rugoso tallo hasta la luminosidad del cielo. Sueño con ese país en donde el ser humano aprende a escuchar el quejido de las ramas que mueren cada día. Sueño con ese país en el que el espejo negro de nuestros ríos no sufra los debates de la contaminación y se pueda nadar bajo sus aguas sin tropezar con los escombros y detritus del ser humano. Sueño con un país lleno de visitantes que puedan deleitarse con nuestros maravillosos paisajes y fauna silvestre, en donde se refleje la paz y tranquilidad que tanto anhelamos. Un país de futuro en el que los estruendos de la guerra no sigan perturbando el hábitat ancestral de nuestra fauna. Un país sin jaulas ni traficantes de la vida animal, en el que prevalezca el respeto por la salud del planeta
y los jóvenes tengamos como legado un entorno más amable y sostenible sin los desastres de las economías destructivas. Un país en el que los gobiernos tengan un mejor reconocimiento por nuestra Amazonía sin las amenazas de la economía extractiva que destruyen, contaminan y matan. Un país en el que los ríos no sigan convirtiéndose en basureros y se puedan recuperar sus cauces. Sueño con ese país de memorables atardeceres en el que prevalezca la vida y la voluntad de ser mejores como seres y como sociedad. La Colombia con la que soñamos es aquella donde haya oportunidad del campo en la ciudad. Ya lo vemos de manera esporádica en estos espacios donde se instalan provisionalmente los mercados campesinos. Ojalá fueran permanentes, ya que realizan la conexión entre productores rurales y los hogares en las ciudades, llevando productos frescos y con algún grado de transformación primaria, con altos estándares de calidad. Además, son orgánicos y realizan o generan ciertos beneficios a la salud de las personas que lo consumen. La magia de estos espacios es que permiten la interacción directa entre compradores y campesinos, generando cierto beneficio económico para ambos actores. En esos alimentos vemos el esfuerzo que significa producirlos y traerlos del campo a la mesa. Los mercados campesinos son iniciativas que generan un apoyo al desarrollo del territorio. De esta manera, la Colombia con la que soñamos es aquella donde los campesinos con sus productos representan una gran importancia en la seguridad alimentaria del país, donde también le permitimos a nuestros campesinos mejorar sus ingresos personales y ellos a su vez satisfacen la necesidad de los consumidores en los hogares colombianos. Hola hermosa, te acompaño. ¿Te hace falta mi compañía? Coge por los hombros, bombón. Ey tú, ¿por qué tan bonita y tan solita? He podido ver la cantidad de veces que mi cuerpo fue un retrato de otra casa. Bailé y sentí tus ojos en mis pupilas. Mi cintura queriendo ser parte de todo aquello que me rodea. Y tu voz me desenfoca. Caminé al café y tus pasos me siguieron hasta allí. No diría que tu compañía me disgusta, pero a veces me gusta la tranquilidad, sin susurros, silbidos o miradas. Soy parte de ti como eres parte de mí, en la lluvia, los pasos, en el baile y en la vida. Sin embargo, como las leyes del universo, lo blanco y lo negro existen. Una dualidad innegable, una mitad donde tu ser y el mío no se mezclan en su totalidad. La Colombia que soñamos es un compromiso de entender y sentir al otro como parte de mí y como parte de todo, desde el respeto, el amor y la admiración. Un proceso donde participemos y entendamos nuestros espacios en cada lugar. Ven a mí cuando mi voz te necesite. Lee mi lenguaje y seamos uno con consentimiento. La Colombia que soñamos. Son más de 9 millones de víctimas reportadas. Son más de 180.000 desapariciones forzadas, 13.700 muertes por violencia en el año anterior. Para el 2022, esto pinta peor.
Una Colombia que soñamos es generar el cambio mediante cultura, arte y cultivos lícitos en el campo, donde mi mamá y mi papá puedan lograr una pensión y los más de 2 millones de jóvenes accedan a una educación superior. Una Colombia que soñamos, una Colombia con desarrollo, una Colombia con conectividad, donde los 3 millones de jóvenes desempleados que tenemos en la actualidad tengan un espacio en Colombia para que esas ideas se pudiesen desarrollar. Esta es Colombia de verdad, una Colombia que soñamos, una Colombia única, magnífica, una Colombia real, una Colombia donde a Juan no le toque caminar 3 horas para ir a una escuela rural y donde Laura no sufra su etapa escolar por la corrupción en el PAE que no lograron sanear y los alimentos a su colegio dañados y contaminados se entregarán, donde Cristian pueda estudiar y que la guerrilla no lo siga forzando a sus filas tomar, o donde Paula, que soñaba muchas vidas salvar, no tenga que dejar la educación, pues no la alcanza para pagar. Una Colombia que soñamos, una Colombia real, es donde todo ser humano sea tratado por igual. La Colombia que soñamos es una en la que no exista estigmatización ni de personas ni de lugares. ¿Sabías que en el Caquetá un grupo de reincorporados son especialistas en turismo y naturaleza? El Caquetá es uno de los departamentos más jóvenes de Colombia. Soñamos de que por medio del ecoturismo logremos un desarrollo sostenible en la región. Es decir, teniendo en cuenta las áreas de la economía, lo social y lo ambiental, donde los principios de la economía naranja sirvan como catalizador de los procesos. Sueño una Colombia en la que el departamento del Caquetá esté ubicado en el ranking mundial de ecoturismo, ya que el potencial que existe en esta región es impresionante. La gran biodiversidad de especies, vegetación, clima e inclusive la gran diversidad cultural hace que el departamento sea un área resiliente, inclusiva y perspectiva. Esa es la Colombia que soñamos, próspera y turística. ¿Qué Colombia sueño? Desde la noche hasta la madrugada, preparo tu despertar. Bajamos lentamente desde la cima. Nos acompañan las texturas y aromas naturales, con los más finos cantos. Luego, nos asomamos a tu ventana y te calentamos el alma. Hoy deseo que te levantes con amor y pureza del devenir. Sueño con que te maravilles como cuando ibas de la mano con tu madre y me observabas como turista. Con admiración, sorprendiéndote de los detalles en fantásticas historias donde hacías carreras con la luna porque te seguía y sobre todo me cuidabas. Sueño que desde tu individualidad la enriquezcas para luego como colectivo haya riquezas, soberanía alimenticia, respeto, y protejas a quienes me protegen, aquellos que van con sus colores encantadores y espíritu libre, y los que van con sus ruanas y fuerza, que protejas a los seres que te dan tanto sin medida, aquellos que no se pueden defender. Sueño con que el arte siga removiendo el espíritu, te sensibilice y no normalices las cosas que dañan la raíz. Que del cerco de tus dientes siempre salga exaltar la diferencia, la divinidad, que ves en los demás y en ti. Aunque a veces seas el complemento de mi potencia y decadencia, yo te abrazo, te reconforto y creo en ti.
porque todos somos Kintsugi. Todas las personas tienen una idea de cómo quieren que sea Colombia. ¿Cuál es la Colombia que yo sueño? Yo sueño con una Colombia de paz y tranquila, en donde el conflicto interno desaparezca y reine la tranquilidad y la armonía entre todas las personas. Quiero una Colombia en donde tu origen étnico, racial, cultural no sea sinónimo de disociación, sino que sea sinónimo de asociación y de convivencia. Una Colombia inclusiva y justa, en donde las personas tengan oportunidades de hacer lo que desean, de estar en el puesto que desean sin importar nuestras condiciones, siempre y cuando el Estado pueda garantizar esto, y una justicia que vaya de la mano con cada una de nuestras condiciones específicas. Pero una Colombia que sepa aprovechar los recursos y que se preocupe por cuidar a la fauna y la flora del país, porque al fin y al cabo tanto los animales como las plantas hacen parte de nuestra vida. Quiero una Colombia desarrollada en donde la ciencia y la tecnología sirvan para potenciar y mejorar la calidad de vida de todas las personas alrededor del país y no solamente en unas partes. La Colombia que sueño es la Colombia del sueño y esperaría que por favor no se quede en un sueño. Mi nombre es Eber Castro, en este sitio llevamos 12 años con mi tía. Acá ofrecemos pues, lo que son jugos naturales, empanadas, tortas, cigarrillos, todo lo de chucherías. Pues. Mi nombre es Pablo Laya y estoy aproximadamente hace 6 años aquí en Colombia. Empezamos primero pues, por la falta de oportunidades para más que todo para las personas de la tercera edad. Y mi tía, pues como es persona de tercera edad, entonces no encontraba trabajo formal, entonces se vio en la necesidad de trabajar de manera informal. Yo inicié como vendedor ambulante porque fue la medida más rápida que yo vi, si me entiende, para poder obtener algo de ingreso, porque obviamente uno llega aquí en cero. Yo le pediría al Estado que en vez de estar correteando a los vendedores ambulantes, les dé más facilidades para poder desarrollar el trabajo que realizamos día a día. Por estar trabajando y por simplemente ocupar un poquito de espacio, ya no quieren estar sacando, no quieren estar jodiendo la alcaldía o algunos policías, ¿sí me entiendes? Y así, como Eber y Pablo, está la realidad de más de 5 millones de personas que trabajan de forma informal. Millones de colombianos que día a día luchan por sobrevivir, por tener una mejor calidad de vida y que sueñan con un futuro mejor. Yo sueño con una Colombia que brinde oportunidades para todos, que genere empleo, desarrollo y mejores salarios. Asimismo, que apoye a todos aquellos que quieran ser independientes y quieran crear su propia empresa. Es fácil abrir los ojos y no ver la belleza de las cosas. Es fácil abrir los ojos y no ver a nuestro alrededor. Mucho tiempo me costó ver realmente. Pensaba que solo volando podría ser capaz de verlo. Por eso quería ser un ave. Pero con el tiempo me di cuenta que no era necesario. Porque si abría bien los ojos, la belleza ya estaba allí. Toda mi vida creí que debía ir a otros lugares. Tenía sed de más. Y aún pienso lo mismo, pero con una diferencia. Buscando en otros lugares, me di cuenta que lo que buscaba ya estaba aquí. Entre esas murallas y el mar, entendí algo. Sentí que respiraba un aire diferente. Me sentí llena. Sentí que era parte de esto. En esa tierra que me vio crecer, la tierra que con sus percances y sus victorias sigue en pie, esa es la Colombia que conozco.
y esa es la Colombia que yo llevo en mi piel. Colombia. Uno de los países con mayor riqueza en el mundo, miles de especies de animales, millones de hectáreas de páramo, dos mares que bañan nuestras costas y el Amazonas, el pulmón del planeta. Colombia, un país de soñadores, de caras amables y sonrientes, un país de esperanza, donde nuestros deportistas vuelven a casa bañados de gloria, donde la educación es un derecho y no un privilegio, donde se respeta la vida, el agua y el medio ambiente, donde nuestros niños pueden soñar y ser lo que quieren. Un país conectado con el campo y la ciudad, con justicia y equidad. Un país donde se valora la cultura y la historia que nos ha traído hasta acá. El país que soñamos lo construimos entre todos, entre los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los maestros, las niñas y niños que creen que es posible crecer y ser felices en su territorio, que no sueñan con irse a otro país porque en el suyo abundan las oportunidades. Un país en paz, donde cabemos todas y todos. Un país en el que se puede soñar. Esa es la Colombia que soñamos. Hola, mi nombre es Jesús Díaz Corpa, soy artista plástico cartagenero. Desde muy niño siempre me ha gustado como que dibujar y parte de eso, toda mi libreta, cuadernos, empezaba a rayar y a trazar. Imagínense uno encontrarse en un mundo donde uno tiene que comprar materiales por su cuenta, donde la situación no está como que muy, muy amena a la universidad. Creo que es donde uno empieza a investigar y cómo empieza uno también su proyecto de vida y su estilo a florecer. El bolígrafo siempre ha sido como un elemento en mí, como que ese salvador. Lo realmente importante acá es tratar de interpretar todas esas imágenes fugaces, instantáneas y muy efímeras que uno trata de capturar. No hay cámara, pero hay hojas, hay bolígrafo, y creo que es donde uno empieza a jugar como artista para que su obra hable con el espectador. Por mi parte, trataré siempre de encaminar todas esas falencias y todas esas actitudes que tienen los chicos, los niños, en la educación. Quiero borrar también como que ese concepto de la educación de la artística, más que todo en el arte, de ver el arte como tal, porque es tan poderoso que en realidad puede cambiar sociedades, puede cambiar vidas, puede cambiar naciones, siempre y cuando sepa utilizarse de la manera correcta. Se puede decir que entre 5 años puedo estar y quiero estar en exposiciones internacionales donde la gente vea más mi trabajo y sobre todo poder ampliar más mis ganas de transformar mi contexto. Colombia es un país grande que nos envuelve con su gastronomía, naturaleza, diversidad y sobre todo felicidad. Un país donde somos afortunados de vivir rodeados de tanto color, sabor y belleza. La paz es algo que queremos conseguir. Una Colombia sin guerra, sin corrupción, llena de tanta felicidad que nos caracteriza como país.
Queremos correr por las plazas, playas, bosques y parques. Disfrutar de cada delicia gastronómica que nos ofrece un país tan grande, diverso y hermoso. Quiero una Colombia libre, segura, feliz y tranquila. Un país que nos orgullezca cada día más por la cantidad de personas, productos y espacios con los que contamos. Mi Colombia soñada es felicidad y tranquilidad. Nos preguntamos muchas veces, ¿cuál es nuestro papel en la sociedad? Se nos dificulta identificarnos culturalmente porque no buscamos realmente el origen de nuestras raíces. Me encuentro aquí, pero no sé si de verdad aquí pertenezco. Son cuestionamientos que me sucumben dentro de lo abrumado que se nos hace la vida a medida que vamos creciendo y no sabemos dónde pertenecemos. La identidad la encuentra quien de verdad la busca, en las montañas, en los desiertos, en las selvas, y yo estuve dispuesto a encontrarlas en este gran territorio diverso. Aunque no sea fácil el camino hacia la búsqueda de la identidad necesaria para poder actuar con esencia propia, debo decir que este proceso trae consigo una aventura, aunque complejamente dura, las muestras de que estás cerca de conseguirlo me llenan de una aura maravillosa y un gran goce. Hoy me siento cerca, muy cerca de abrazar lo que en tiempos pasados fue desconocido para mí. Siento que atraigo mi tribu, siento que veo el horizonte irradiar ese sitio donde pertenezco. Colombia que soñamos. Escena 1, toma 1. En el 2020, la ciudad del turismo estaba sola, todo por una pandemia. Nos estábamos perdiendo de los atardeceres más espectaculares de la ciudad del romance. Sin embargo, los pescadores salían muy temprano, aún sabiendo que todos estábamos encerrados. Pero en el 2021 todo cambió. Lo que soñamos poco a poco se hacía realidad. Salimos en las calles, ya podíamos ver la luna roja. Nos sentamos a ver atardeceres. Pero hay algo de esta historia que no termina. Es el sueño de muchos colombianos, una Colombia donde todos conozcan el mar y toquen con sus pies el agua de vida. Cuando yo me subo a los zancos es liberarme completamente, es perder el miedo. Uno se pone a ver y uno dice, debería estar haciendo otras cosas, debería, no sé, ese tiempo que empleo ahí, trabajar, pues básicamente trabajar, como buscar el sustento, pero es una manera de liberarme del diario, de lo que es la vida cotidiana, de lo que es pues trabajo y la casa. Es un momento como de encontrarme conmigo mismo, el tiempo donde uno hace lo que le gusta, no que siempre hace lo rutinario. La verdad es complicadito porque no es del todo fácil, pero yo creo que como en todo, la práctica hace al maestro, la constancia y todo va en que a uno le guste, porque si uno lo siente en el corazón, hace lo que sea. Se siente bien, real se siente bien porque ya es admiración lo que sienten hacia uno. Entonces, es una vaina muy bacana.
La verdad, yo lo que sueño es, no sé, poder vivir alrededor del mundo presentándome. He visto muchas personas que se presentan con estos actos. Y que la gente lo reconozca a uno, el trabajo y el esfuerzo que conlleva esto. Y nada, yo me voy viajando por el mundo en zancos, sería algo bacano. Hace mucho tiempo había querido contar esta historia, la historia del otro lado de la belleza de la ciudad, la historia de los que verdaderamente sacamos adelante un país a fuerza de frutos, resistencia y la humildad del campo, la fuerza de la Colombia rural olvidada, con más sueños que ganas de vivir. Vivimos rodeado de montañas, de atardeceres tan flácidos como los últimos rayos naranjas del sol. Cada día soñamos con que la alegría se manifieste en cada gota de agua que trae la lluvia. Soñamos con un futuro en donde los artesanos sean reconocidos por las hermosas obras realizadas con el sudor de su frente y el gran talento de sus manos. Con un país donde a los campesinos se les reconozca su labor ardua y donde la educación esté fundamentada en valores ancestrales y culturales. Soñamos una Colombia de corazón inmenso y mente abierta para construir desde la diferencia, para aceptarnos sin prejuicios y sin humillaciones, reconociendo en el otro su potencial humano sin importar el color de su piel y la creencia de su corazón. Somos un tesoro de belleza sin igual, humanizada y respetuosa con la diversidad, y sobre todo, queremos soñar con que cada día el compromiso sea mucho más fuerte con la biodiversidad que nos rodea y nos sostiene. Podría pasarme horas describiendo lo majestuoso que sería la vida desde la mente de los niños, jóvenes, artesanos, campesinos, matronas, gestores, cultores, líderes y lideresas culturales, pero hasta aquí nos ha traído el camino, con la fe intacta y convencido de que algún día viviremos en la Colombia que soñamos. La Colombia que soñamos es una Colombia hecha a mano, aquella llena de gente talentosa, trabajadora y sedienta por salir adelante. Esa que nos inspira a ser auténticos y a crear nuestra propia identidad a través de las artesanías. Yo vengo de una tradición de papá. Papá fue el que, pues, gracias a él, estamos ejerciendo también esto, pues, no sé, hace pues unos 10 años venimos así trabajando, pero por ahorita en este momento sí nos encontramos trabajando casi que a diario. Y pues es algo muy, muy tradicional. Es algo muy antiguo o algo, y pues en el momento, pues, el sustento que tenemos para la familia o algo. Los colombianos manifiestan su ingenio y creatividad en cada artesanía y sobre todo conservan en ellas saberes, cultura y tradición de todos los diversos rincones del país. No, pues uno cariño a esto, cogerle amor, cogerle uno, o sea, hacerlo con ganas o algo, porque si uno no le pone el entusiasmo, no le pone esto o algo, porque esto es algo que tiene que nacerle a uno para cogerle cariño a esto. Si uno no le llega a coger ese amor o algo, el momento es ponerle una dedicación y hacerlo uno con ese amor nuevamente, y durante, pues, que venga la persona y se vaya satisfecha, se vaya contenta con lo que hace uno. Sí, de tiempo que le dedicamos es 100% natural y el amor que uno le pone, y ya ahí para allá, pues, que venga la persona a llevarlo o algo y se sienta complacida con lo que está llevando. Ser artesano es una labor de aprendizaje que día a día brinda incontables beneficios que nos forman como personas íntegras, capaces de forjar un mejor país, una Colombia hecha a mano. Yo soy una Colombia sin violencia ni corrupción. Una Colombia donde se valore la identidad y la pluralidad de cada persona. Una Colombia rica y con igualdad. Una Colombia sin preferencias. Una Colombia unida. Yo sueño con una Colombia libre, con amor y respeto. Una Colombia sin racismo y libre.
Una Colombia donde se respeten las diferencias, una Colombia en igualdad. Una Colombia sin discriminar a los demás. Una Colombia sin límites. Una Colombia segura y con más diversidad. Una Colombia con En Colombia tenemos creatividad, innovación y amor. Estamos en un país lleno de oportunidades, experiencias y retos, donde el planeta atraviesa por diferentes cambios muy fuertes debido a la alta contaminación que puede producir el ser humano. A partir de esto, sueño con una Colombia industrializada, moderna, desarrollada y amigable con el medio ambiente, haciendo uso de las diferentes materias primas como lo son el algodón reciclado, el cáñamo y el poliéster recuperado, sin dejar atrás las nuevas tecnologías que se nos brindan para una industria tan importante como lo es la de la moda. Con esto quiero de mi Colombia, un país con sueños y metas sostenibles. Los jóvenes colombianos soñamos con un país que reconozca, cuide y aproveche sus recursos naturales. Un país que frene la deforestación, la minería ilegal y la contaminación ambiental. Anhelamos una Colombia donde nuestros campesinos tengan acceso a las tierras y los campos de batallas del conflicto armado sean transformados por campos productivos donde reine la paz. Soñamos con un país que enfrente el desempleo juvenil, un país que dignifique y respete los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y la comunidad LGTBI. La Colombia que soñamos es un país dichoso, alegre, donde existen oportunidades para todos por igual. Un país que conserve sus tradiciones y costumbres ancestrales de cada región. Esa es la Colombia que soñamos.